Estamos en una exploración más. Encontramos un lugar que aparentemente se prendió fuego. Pero vamos a seguir recorriendo de a poco. Estoy acá con mi amigo Wally. Podemos ver que hay una cámara de seguridad, pero por lo que se ve, está prendida a fuego. Me pareció sufrir un incendio este lugar. Puede ser que era como una especie de fábrica, porque hay unas máquinas. Están estas puertas como de entrada. Aquí un motor. No sé qué puede ser este motor. Parece un generador, ¿no? Sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Al parecer se prendió fuego totalmente. Están todos los fierros retorcidos. Está en peligro de derrumbe porque miren, la estructura está quebrada ahí y está derrumbada ahí. La columna está totalmente vencida. Es un riesgo andar por estos lados. Están como estos tanques para destilar o algo así, parece. Al parecer esto eran como oficinas. A ver si... Certificado de servicio, instrumental de control. Hay un par de papeles que podemos llegar a saber de qué era este lugar. Laboratorio de productos de plantas. Hay bastantes cosas, como una palanca de anclar, algo así, o de un, sí, de un vehículo. El comando de luces de, un auto y una de anclar. Podemos ver que se prendió fuego totalmente este lugar. Acá hay otras máquinas. Está todo apuntalado porque está todo a punto de caerse. Tengo con mucho cuidado. Vamos a ver si se puede subir acá. Hay como una oficina acá arriba. Hay otra escalera. Acá hay muchos más sin maquinaria. Espectacular.
verdad que está muy bueno este lugar, está todo muy en peligro de derrumbe. Pueden ver que este piso está caído. Para allá no vamos a pasar porque está totalmente caído el piso. Pero pueden ver que esto funcionaba como algo de presión, una tapa de presión, no sé ni qué será esto. No hay maquinarias muy copadas. Hay otras por allá. ¿Puedo decir alguna especie como de laboratorio o algo? Sí, yo vi unos papeles que decía algo como laboratorio o algo así. Mira, ya hay sillas de ruedas, ¿ves? Este lugar se prendió fuego totalmente. Podemos ver un clar. Una de las cosas que quería mostrarles. Está totalmente inservible esto. Esto es una lijita, una bonita pintura. Esto es una locura. Un reloj. Podemos ver los vestigios del incendio. Está todo totalmente destruido. Quiero ver si podemos llegar, que allá hay otro clar. Como una especie de sótano, pero está totalmente inundado. Mira, no sé si ahí. Esto era de una cámara. De una cámara de seguridad. Y bueno, esto es una exploración más que nosotros hacemos en estilo libre. Recorremos un sector, un área, y donde vemos algún lugar abandonado, tratamos de ver la manera, sin forzar nada, sin romper nada, de entrar. Bueno, en este caso encontramos este lugar. No tiene mucho para mostrar, pero sí podemos ver todo el desastre que hizo el incendio, cómo quedó. Esto es un clar. Podemos ver que los hierros con el mismo calor se doblaron todos. Muy bueno. Y bueno, es todo este sector lo que pudimos recorrer. De aquel lado parece que continuaba esta fábrica o lo que era. Ahí encontramos unos papeles que aparecieron como un laboratorio o algo por el estilo. Pero pudimos llegar hasta este lugar nomás, a esta esquina. Que la verdad es bastante interesante. Y lo bueno de hacer exploración de estilo libre es que nunca vas a saber con qué te vas a encontrar, porque este lugar no lo teníamos agendado, pero es un lugar más que fuimos encontrando en el camino. Y sinceramente está muy bueno. Está todo totalmente destruido, ya no queda absolutamente nada. Espera. Así nos vamos despidiendo de este lugar. Una exploración de estilo libre, como solemos decir nosotros. Y a veces que nos lleva una gran sorpresa, y a veces encontramos lugares así destruidos que también están muy buenos
para recorrer. Y así cerramos este video. Nos vemos. Hasta otro próximo video.